Dirilis Artugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido en la realización de esta serie. ¿Papá? ¿Estás bien, papá? ¿Te duele? No te preocupes, ya estoy despierto. Pronto me levantaré. Dios te escuche. Mejórate pronto. Jiggins nos dirá si necesitan algo. Ertugrul, Jiggins me contó todo. Hicieron un buen trabajo criándote. Nos protegiste, les debemos tanto. Tú conservaste nuestras costumbres. No nos debes nada. La gente de estas tierras ha olvidado sus costumbres. Dios debe amarnos, pues te puso en nuestro camino. No fue nada. Debo irme. Que descanses. Escucha, Halime. Debes conseguir un caballo y prepararte junto a tu hermano. Que nadie se entere. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué dices eso? Nos vamos. Halime, es la única opción. Pondremos en riesgo la vida de estas personas si nosotros nos quedamos aquí. Voy al establo. Justo antes del consejo, ¿qué harás en el establo? Iré a revisar al caballo que trajeron. Deberías prepararte para Alepo. Yo puedo prepararme después del consejo. ¿Pero estás seguro de que vamos a Alepo? Calla. Fui yo quien habló de Alepo. Así que debería ser yo el embajador, ¿eh? Claro, ¿Pero qué? Dime por qué estás tan inquieta hoy. No sé si sentir lástima porque vas, o si estás preocupado porque te ofenderás si mi padre no te deja ir. Claro que me dejará ir. ¿A quién más llevaría? Tranquila. Escucha, si estás tan preocupada de que me vaya, ¿podrías esperarme gestando otra vida en tu vientre para cuando regrese? Eso será difícil si siempre estás en el establo y yo aquí arreglando tus cosas para Alepo. Entonces iré al establo luego. Jefe, ¿puedo entrar? Sí, Hansa, pasa. ¿Qué ocurre? Jefe, Suleiman Shah quiere verlo.
Que Dios me ayude. Que así sea. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. He decidido que Ertugrul vaya a Alepo. Gundogdu, tengo que hablar contigo. Quédate. Ertugrul, ve a prepararte. Y dile a Iyazfa que irá contigo. ¡Cállate! ¡Yo gané! ¡Crucé la línea primero! Oye, ¿estás ciego? ¡Yo llegué primero! ¡Pregúntale a ella! ¡Eso no sería justo! ¡Ella es tu prometida! ¡Oh! ¡No seas así, Vamsi Beirek! ¿Cuándo te he mentido? ¿Ah? ¡Te dije que no me tocaras! ¿O qué? ¿Eres un idiota? ¿Tienes miedo de que te golpee o te mate? ¿Qué pasa con Ertugrul? ¡Vamos, golpéame! ¿Sobre ¿Vamos? Qué? ¡Vamos! ¡Deténganse! ¡Pasa! ¿Qué pasa con Ertugrul? Suleiman Shah lo llamó para hablar. ¿Sobre qué? Creo que fue a cazar una gacela. La gacela era muy grande. No debiste haberla cazado. Prepárate. Vamos a Alepo. ¡Sí! ¡Van sí! ¡Van sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estaba cansado de no hacer nada! Díselo a Iyas Faqué. Vendrá con nosotros. Tuve la idea de Alepo en el consejo. También fui yo quien dijo que Al-Aziz necesitaba soldados. ¿Por qué él y no yo? Precisamente por eso. Yo lo sabía. Yo lo hice. Yo lo dije. ¿Cuándo te volviste tan arrogante? ¿Arrogante? Todo el grupo nómada está hambriento. La hambruna está en todas partes. No podemos ni saquear. ¿Por qué? Porque nuestro jefe tiene carbunco. ¡Compórtate! Por favor. Todos están molestos porque eres un anciano. Hermano, no me toques.
¿Crees que tu hermano debió ser el embajador? Sí. ¿Por qué yo en vez de él? Su deseo de ser el jefe le quema el alma. No lo podía permitir. En lo que respecta a ti, nuestros invitados estarán aquí hasta que regreses. Te digo esto para que no falles y vuelvas con las manos vacías. El futuro del grupo Nómada está en tus manos. Si fallas, sería desastroso. Pagaremos el precio por las tierras. Pero Ogus no es un cordero que se pueda sacrificar. Recuerda lo más importante. Los gobernantes de Alepo necesitan a los soldados de la misma manera como tú necesitas una tierra en Alepo. Mantén tu frente en alto. Demuestra de dónde vienes, que sabes lo que quieres y tienes lo necesario para conseguirlo. Que Dios te acompañe. Cumpliré con mi deber aunque me cueste la vida, padre. Prometo que no te voy a decepcionar. ¡Gundotu! ¡Gundotu! ¡Detente, Gundotu! ¡Suéltame! ¡Detente! ¡Lárgate de aquí! ¡Hacha, ayúdame! ¡Detente! ¡Detente! ¿Y tú qué? ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! No me vas a hablar. Escogió a Ertugrul como embajador. Te lo dije. Ten, toma esto. Anda. Este debería ser trabajo de Jaima. Malditos todos. Malditos todos. Sé lo que tengo que hacer. Calla. No dejes que la ira te atrape. Eso te hará daño. ¡Calla, mujer! ¡Calla! Cálmate, por favor. Prepárate con tus guerreros. Cuando el idiota de tu hermano lo arruine todo, tendrás lo que mereces. Recuerda que los ángeles de la muerte esperan su turno en su tienda. Lo tengo atorado aquí. No puedo tragarlo. Ni hacer que salga. Hablas como si esta fuese la primera vez que nos separamos. Nunca estamos juntos. Esperar en la casa de tu padre no es lo mismo que esperar a un soldado en la casa de tu esposo. No me duele la separación, sino que no podemos estar juntos. Cada vez que decimos que nos casaremos, algo sucede. Lo prometo. Esta vez lo lograremos. Yo no sé nada sobre Alepo. Pero la primera boda de nuestro grupo cuando regrese será la nuestra, lo prometo. La gente hará canciones sobre nuestro matrimonio. Todas las mujeres dirán, mientras te señalan, que se casará la mujer más hermosa del grupo de nómadas. Saldrás de la tienda de Matemir con tu belleza que hace que hasta las hijas del sultán sientan celos de tu belleza. Quisiera decirte que lo siento. No sé qué decir para aliviar este dolor. Eres la única que me entiende. Los musulmanes también mataron a tu padre. Buena suerte, Titus. Ten cuidado. Regresaré. Hasta pronto.
Acabas de presenciar cómo un buen comandante se transformó en un guerrero templario. La venganza fue lo que le faltó a Titus. Un guerrero sin deseo de venganza no es distinto a un soldado ordinario. La muerte de Bisol fue milagrosa para Titus. Que Dios perdone los pecados de Bisol. Tal parece que Suleiman Shah sabe que se equivocó. A nuestro jefe le gusta y respeta a Salya. Pero yo resolveré esto, Karatoigar. Tu fecha límite termina mañana en la mañana. De lo contrario, todo el grupo nómada Kaji arderá por la ira de Salya. Arderás con nosotros, Karatoigar. ¿Cómo te atreves? No me digas que el sultán sabe sobre esto. Tú no tienes suficientes soldados para atacar a Suleiman Shah. Necesitas una armada de verdad. Sé que tienen la fuerza suficiente para acabar con el grupo nómada Kaji. Pueden hacerlo. Pero el sultán debe saber que no estás de acuerdo. Para ser honestos, nosotros tampoco lo estamos. Debes hacer lo que te digo. Debemos prepararnos bien para que nuestras tribus venzan. Muy bien. Si quieres cooperar entonces, dime quién lo hizo. Dímelo. Fue Suleiman Shah. El hijo de Suleiman Shah, Ertugrul. Bansi, Dogan. Supe que te ibas. ¿Cuándo? Nos vamos a Alepo luego de la plegaria de la mañana. ¿Están preparados? Siempre estamos preparados. Muy bien. Las cosas son más fáciles cuando te acostumbras. Y otras más difíciles cuando te acostumbres. No dejes que el sol te queme. No dejes que nada te afecte. Regresa al grupo nómada, sano y salvo. Espero que me lleve y me traiga tan rápido como un ave. Tus padres se alegrarán. ¿Por ti? ¿Por ti? Ya me habré ido cuando regreses. No puedes. Es decir, tu padre puede no recuperarse tan rápido. Buena suerte, Ertugrul. ¿Quién sabe? Quizá... No entiendo una cosa. Nuestros prisioneros
tienen algo que ver con el sultán Aladín. ¿Eso no te interesa? Sí, lo sé. No me interesa. Dime de una vez, ¿qué es lo que quieres? Tengo una pequeña condición para poder darte lo que quieres. Ertugrul. Trataré a Halime y a su familia como si fuese mi hija. No te preocupes. Mademir, que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga a ti. Sé que me enorgullecerás porque eres un valiente guerrero. Confiaste en mí y en esta tribu nómada, y me siento honrado. Dios te bendiga por eso. Cuidaré a Halime y a su familia. No te preocupes por eso. Ve tranquilo. Buena suerte. Hijo, mi querido hijo, que tengas fortuna en tu viaje. Llevas contigo el peso de nuestra tribu. Mantén la cabeza en alto, pero no intentes cargar una carga que no puedas llevar. Dios te proteja. Puede que no regreses. Y si no regresas, no te volveré a ver. No descansaré hasta verte de nuevo. Buena suerte, Ertugrul.
Mientras tú preparas una rebelión contra tu padre, nuestro líder se convierte en embajador. Sabía que vendrías. Bienvenido. Realmente no me importan los prisioneros. Se escaparon en tus tierras. Hicimos lo que pudimos. Pero quiero que me digas quién mató a mi hermano. Para ser un verdugo, eres muy impaciente. Debes tener mucho cuidado con lo que dices. Por favor, no me culpes por tu incompetencia. Los caballeros a los que alabas tanto no podrán vencer a un par de guerreros. Dime qué quieres obtener a cambio de su nombre. Voy a darte más de lo que me pides. Es más, te lo entregaré yo mismo. Esto no se trata de hacer tratos. ¿No entiendes? Es solo ayudar a un amigo que lo necesita. Nosotros pagamos a quien nos brinda ayuda. Lo aprecio. ¿Quién es? El hijo de Suleiman Shah. Ertugrul. Aikas, ven y revisa estas prensas, cariño. Ya regreso. ¿Cuándo te vas? Cuando mi padre lo decida. No te resistas. No deberías quedarte donde no te quiere. Si tienes una pizca de vergüenza, deberías irte. Es nuestra tradición. No le puedes decir al invitado que se vaya. Por eso no dicen nada. Así es como le pagas a estas personas. Así les pagas a las personas que te cuidaron y te alimentaron en su tienda. Yo... Tú, mientras estabas ocupada coqueteando, corría la sangre de esta tribu nómada. Vete de aquí. ¡Halime! ¡Halime! Salchan.
¿Qué le dijiste? Lo que necesitaba oír. ¿Así que tú decides qué tiene que oír? Me preocupa la seguridad de esta tribu. Ella tenía que oír eso hace tiempo. Es una pena. Hija de un jefe. Y no obedece a su propio padre. Tienes que controlarte, Salchan. No dejes que te aplasten las rocas de tu orgullo. ¿Qué pasó? No te importa. Ertugrul partió con 4 soldados. Ojo por ojo. Justicia divina. ¿A dónde se dirige? A Alepo. Me vengaré con mis propias manos. Eso no puede ser posible, Titus. ¿Por qué? Yo controlo estas tierras. Solo yo puedo usar la fuerza aquí. Solo yo. Nuestros planes se podrían ver afectados si saben que un cruzado con el que colaboró mató a alguien. Ese hombre mató a mi hermano. Escúchame bien. Voy a capturarlo para arrancarle la vida con mis manos. No te preocupes por eso. Te lo entregaré para que lo degüelles como a un cordero. Kara Toigar está convencido, jefe. Quiere que cuidemos a nuestros invitados hasta que sanen y se vayan. ¿Descubriste quiénes son? Ese desgraciado no dijo nada. Algo debe haberlos molestado. Porque todo el Imperio Selyúcida está inquieto. Tomemos ventaja de eso. Me llamó, jefe. Si eso es todo, puedes ir a descansar. Señor. Ven. Ayúdame a deshacerme de este absceso, por favor. Eso intentaré, jefe. Creo que eso me matará. Manténme al tanto de todo. Sí, señor. Vamos. Estamos listos, padre. Preparé todo lo que necesitamos. Nos vamos esta noche. No te preocupes por tu herida.
Sé que Akshakosha trabaja muy bien. Halime, cálmate, cariño. Nos iremos del lugar que nos dio asilo, como lo hacemos siempre. Es todo. ¿Es todo, papá? ¿Te parece que es todo? No sé en qué piensas, pero ¿qué hace este lugar distinto a todos los demás? ¿Hay algo que no me has dicho? Estoy cansada, papá. Estoy cansada de huir. Hagamos una vida nueva. Vayamos a un lugar donde no nos encuentren. Más allá de los mares y desierto, muy lejos, padre. Papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Tenemos visita. Quiere entrar. Que pase. La paz sea contigo. Y contigo también. Adelante. Mira, papá. Matt de Mir hizo una espada para ti y para mi hermana. Él es el mejor herrero de la zona. Forja las mejores espadas. Bueno, hijo. Lo hago como pasatiempo. Estas son para ustedes. Gracias. No te preocupes por eso. No quería que estuviesen desprotegidos. Ahora que Ertugrul se fue, de esta forma podemos estar tranquilos. Estoy en mi negocio, pero siempre vigilo su tienda. No duden en buscarme si necesitan cualquier cosa. ¿Qué podría pasar en esta tribu? Verás, Ertugrul es como mi hijo. Por eso les estoy dando las armas. No podía negarme. Esto no está bien. Vamos por aquí. Dile a Ertugrul que los caballos deben descansar. Se harán daño. Está preocupado por Halime. Quiere alcanzarla antes de que ella se vaya. Dile tú si eres tan valiente. Jefe. ¿Le parece si descansamos? Los caballos se harán daño. Sí. Deberíamos descansar cerca de este río. Descansaremos aquí. Saldremos antes del amanecer. Duan, haz una fogata. Como usted diga. Síganme en silencio.
La paz sea contigo. Y contigo también. ¿Qué le sucedió? Lo encontramos así. ¿Quién sabe por qué estaba huyendo el cazador? Tal vez fui yo. Quizás no seas un buen cazador. Mira, este se te escapó. Muchas gracias. Hola, preciosura. Escapaste de este guerrero, ¿no es así? Debes ser muy especial. Muy bien, espero que te recuperes muy pronto. ¿De dónde vienen y a dónde van? Venimos de Dios y a Él retornaremos. ¿Y tú? Voy a Alepo. Entonces, debes estar muy atento. Debes cuidarte. El clima siempre está muy nublado por aquí. No te pierdas en la oscuridad. ¿Puedo saber tu nombre? Del andaluz, Ibn al-Arabi. Thank you.